que si yo le pongo a la coalición a Manini en Cabildo, o por ejemplo un escenario que yo creo que hoy es menos probable porque las señales van hacia el otro lado, pero cuando hicimos los escenarios con Pedro Bordaberry, por ejemplo, el Partido Colorado no pierde caudal respecto a 2019. Bordaberry ha marcado en escenarios nuestros de intención de voto el 11-12%, y Manini lo hemos tenido en el 10%, por ejemplo, un poco por debajo.